Mm-hmm. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a nuestra última sesión del seminario abierto de política comparada. Tuvimos algunos problemas técnicos, eh, no sé si esto fue un error de diseño intencionado y, <laughs> y una, un, una institución defectuosa por, por, eh, por diseño, pero estamos al fin con nuestros estudiantes Catalina Barros y Benjamín Cornejo, que han preparado esta sesión con la profesora María Victoria Murillo. Eh, Estamos despidiendo un exitoso seminario que hemos tenido seis sesiones de, para hablar de distintos temas, de democracia directa, de partidos políticos, de políticas sociales, de populismo. Eh, y todo esto partió porque las estudiantes y los estudiantes de ciencia política de la Universidad de Chile eh, se quejaban conmigo y con otras y otros profesores de que estudiaban las teorías, estudiaban los métodos de comparación, pero no entendían para qué servía la política comparada, qué se hacía con todo esto que estaba en esto estudiando y con todas estas discusiones sobre los conceptos, etcétera. Y entonces en una conversación dijimos, bueno, si ustedes quieren ver qué hace un comparativista, ¿por qué no invitamos a algunos de los mejores y las mejores comparativistas que existen en este momento y que trabajan sobre América Latina para que puedan conocer el trabajo de las y los comparativistas? Y esto, este seminario Política Comparada fue entonces una iniciativa que surgió de una inquietud de nuestros estudiantes de ciencia política y que además fue organizado por ella y ellos y los estudiantes son quienes han preparado las preguntas, han leído a los autores que hemos invitado a estas sesiones y por lo tanto ha sido una tremenda experiencia eh, para nuestra carrera de ciencia política, especialmente ahora que estamos en pandemia y que se hace mucho más difícil la motivación y, y el trabajo en grupo. Así que bueno, estamos muy agradecidos con la profesora María Victoria Murillo. Ahora eh, van a presentar nuestros estudiantes eh, y los dejo entonces con Benjamín Cornejo y Catalina Barros y con la profesora María Victoria Murillo. Muchas gracias a la profesora Claudia por la introducción. Eh, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Benjamín Cornejo, soy estudiante de segundo año de la carrera de ciencia política y me encuentro junto a mi compañera Catalina Barros. Hoy tenemos el agrado de tener de invitada a la académica y profesora María Victoria Murillo, doctora en ciencia política de la Universidad de Harvard, además becaria postdoctoral de la misma universidad. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, como también docente del Departamento de Ciencia Política de la Escuela Internacional y de Asuntos Públicos (CIPA) de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus área su áreas de trabajo son sobre economía política, comportamiento electoral, debilitamiento institucional y coaliciones de políticas públicas en América Latina. Dentro de sus últimas publicaciones en castellano destacan democracias, interes, democracia intereses y estatus en América Latina. La tentación militar en América Latina junto a Steven Levitsky, académico que también tuvo la oportunidad de estar con nosotros en este seminario de política comparada, y así como su próximo libro a lanzar en el mes de marzo del próximo año, La ley y la trampa. Para comenzar con la ronda de preguntas, en primer lugar le quisiera preguntar respecto a su texto de Democracia, Intereses y Estatus en América Latina en el cual explica que la legitimidad de las instituciones se ha visto vulnerada a lo largo de los años por diversos factores que provocan en la sociedad civil una inseguridad pública en su organismo y en su respectiva representatividad. ¿Cuál cree, cuál cree, que, cuál cree usted que debería ser el mecanismo de acción llevado a cabo por los gobiernos para restablecer la confianza en las instituciones de cada país? Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a Claudia, a los estudiantes de la Universidad de Chile, la oportunidad de estar en Chile, aunque sea a la distancia, siempre un, un país que tanto cariño me inspira. Este, y de hecho vamos a estar pronto, creo que la semana que viene me toca otra conferencia en Chile sobre las consecuencias de las elecciones y después otra con Claudia, así que me toca varias veces en Chile esta, en estos días. Eh, la pregunta es, como, como decíamos durante el momento de los desperfectos técnicos, son preguntas complicadas, esta y las otras que, que enunciaron, no es que tenga una respuesta fácil de contestar. Pero me parece que hay que pensar eh, un poco qué es, lo que, qué es lo que la gente quiere desde el punto, desde dos puntos de vista. Por un lado, no hay una fórmula única, no es que hay una solución que en todos los países, si uno aplica esa institución va a resolver el tema de la crisis de representación que se presenta en muchos países, pero en forma di diversa. Y en alguna época se creía que, los, por ejemplo, las instituciones de democracia participativa iban a ser esa solución. Las instituciones de democracia participativa son importantes, particularmente en ciertos momentos de cambio y de tomas de decisiones, pero es difícil sostener la participación en el tiempo. Entonces... Eso a mí me parece que puede servir en algún momento particular, por ejemplo uno piensa en una reforma constitucional o alguna, alguna coyuntura crítica y está bien que funcionen siempre como manera de operación especialmente de las cosas que son cercanas a la ciudadanía, pero no son necesariamente una, una resolución institucional a este tema a mí me parece que la, la, la solución o no sé si, si es una solución, que el camino más bien va por la sociología de la política que por las instituciones políticas, por quienes son los representantes y cuál es su relación con la ciudadanía, por si salen de las comunidades, por si representan a muchas comunidades y qué incentivos tienen, no solo para mantener esa conexión con los lugares de donde salen, sino para que si no hacen las cosas bien, haya alguna alternativa para la ciudadanía. O sea, no es solo importante la representatividad de los políticos, sino también la competencia entre distintas eh, opciones políticas que haga que quien está en el poder tenga miedo de que lo echen y le dé a la ciudadanía alguna alternativa cuando no le gusta a quien está en el poder. Yo creo que esas dos dimensiones son importantes para avanzar en ese sentido. Ahora sí. Eh, ¿Te acuerdas de esto? De igual manera, contemplando las múltiples desiguald desigualdades en América Latina. ¿Qué obstáculos restringen la implementación de políticas públicas que velen por el desarrollo de una sociedad más inclusiva? ¿Y cómo se, lleva, cómo se pueden llevar a cabo mecanismos que permitan ampliar el espacio de participación a sectores históricamente marginados? A ver, la región es una región muy desigual, tal vez de las más desiguales del mundo, y las desigualdades son diversas. Obviamente cuando uno habla de desigualdad y de la desigualdad en América Latina, lo primero que surge en la literatura es la desigualdad socioeconómica, pero hay muchas otras desigualdades étnicas, raciales, de género, de, de diferentes dimensiones. Y muchas veces la forma de tratar con las desigualdades ha sido lo que, lo que nosotros denominamos la, la, la debilidad institucional, o sea, para no asumir... La desigualdad, yo, la ley es la misma para todos en el papel, pero no se aplica a todos igual. Entonces, la desigualdad ante la ley, si uno quiere decir discriminación, pero no necesariamente solo discriminación. La forma en la que se aplica la ley de manera desigual y la forma en la que se obedece la ley de manera desigual, tiene mucho que ver con estas grande, grandes desigualdades de la región. Entonces, si uno piensa. En una resolución institucional es complicado porque la resolución institucional puede ser aspiracional. Muchas, muchas de las constituciones latinoamericanas ofrecen maneras de, de, de avanzar en, en, en igualar la situación de los ciudadanos, pero después no son implementadas de, de, de dicho modo o los ciudadanos pueden evitar eh, su implementación, sobre todo aquellos a los que los afecta negativamente. Entonces, acá hay que habría que pensar de nuevo, volviendo a un aspecto más sociológico, en condiciones que tal vez mejoren la igualdad de oportunidades, frente a lo cual va a depender de la lógica de cada país, políticas compensatorias que no sean realmente iguales para todos los grupos, pero que les den a los grupos que parten, sobre todo a. A, a los niños, ¿no? Porque, o sea, a los grupos que parten de distintos lugares, la oportunidad de definitivamente llegar al mismo lugar. Eso aumenta la legitimidad, porque si de algún modo uno ve que el esfuerzo vale y que más que el, el lugar donde uno nació, el sistema aumenta la legitimidad. Y de hecho, la movilidad social en los países... Cuando y co había, siempre ha generado muchísima legitimidad y, menor resist y mayor resistencia a, a, a procesos de cambio. Es la caída de la movilidad social lo que va eh, haciendo más eh, complicado. Y así lo mismo eso es en el terreno de la igualdad de, de la desigualdad socioeconómica, pero lo mismo ocurre en las otras dimensiones, ¿no? raciales, étnicas y de género. Así que me parece que habría un poco que pensar. Eh, políticas, pero no solo políticas, sino también un cambio en la mentalidad, porque muchas de las cosas que ocurren, incluso frente a la misma política o frente a la misma decisión, uno tiene como un sesgo inconsciente en la forma en la que lo aplica. Muchas veces en América Latina no es ni sesgo, es oficial y no es inconsciente, sino consciente. Pero quiero decir de nuevo que lo importante es que el cambio en políticas públicas tiene que estar acompañado de un cambio en la sociedad civil, que eso es lo único que lo va a sostener. Por otro lado, América Latina se ha convertido recientemente en escenario de masivas protestas sociales y demandas ciudadanas. A partir de esto, es posible observar un protagonismo político activo de las fuerzas de seguridad en la resolución de conflictos sociales lo cual ha provocado un álgido panorama en los países y, a su vez, vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía. Por tanto, ¿qué herramientas institucionales deben ser utilizadas por los gobiernos para llegar a soluciones más democráticas? ¿Cómo se podría llevar a cabo una reforma de las fuerzas de seguridad a modo de recuperar una efectiva protección de los derechos de la ciudadanía? Y acá, ustedes cuando dicen fuerzas de seguridad, ¿se refieren a la policía o se claro. refieren a las fuerzas armadas, a la policía? a la policía en específico y también las fuerzas armadas en general. Eh, porque el, ya, los roles de ambas son diferentes en cada país. Se ha visto un aumento del, de la influencia de la fuerza de seguridad que en, en la región no tuvo necesariamente que ver con las protestas, ahora más recientemente sí, sino con que la región es la más peligrosa del mundo, eh, es la que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. Entonces, eso ha hecho que muchos gobiernos apliquen políticas de mano dura, sobre todo si uno va hacia el norte de la región, en el Triángulo Norte, en México, eh, Colombia, Venezuela, Brasil sí mismo. Entonces, ha habido, o sea, independientemente de las protestas, un proceso eh, de endurecimiento de las fuerzas de seguridad, unas fuerzas de seguridad que realmente en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando uno refiere a la policía, no, no tienen un buen entrenamiento, no están bien remuneradas. Este, entonces, no es tan, tan raro que lo que se observa, sobre todo en el Triángulo Norte y en México, que caigan en connivencia, pero no solo ahí, en connivencia con el crimen este, y que sean realmente incapaces de sostener el crimen. Entonces, por eso se traen en general las Fuerzas Armadas cuando fracasa la policía y termina siendo expandiendo el problema de la policía a las Fuerzas Armadas. Y ahora más recientemente se ha visto eh, con el tema de las protestas una policía que tiene poca respuesta al poder civil. Lo que es interesante es... Bueno, en el caso de Carabineros creo que es casi es institucional, ¿no? Que no necesario que tiene autonomía, pero en otros casos, como en el caso que se vio ahora en, en Colombia, ¿no? En Bogotá con la represión que la alcaldesa decía una cosa y la policía la ignoraba. Acaba de salir un fallo judicial importante respecto a los límites al accionar policial. O sea, o, o en el caso argentino de hace una semana, que la policía, para pedir un aumento salarial, rodeó la, la residencia del presidente, obligando a que le den aumento salarial. O sea, ahí me parece que hay cada vez más un debilitamiento del poder del control civil de las fuerzas de seguridad. En parte eh, porque el Estado es muy débil, que es una de las otras preguntas que ustedes tienen, y con la pandemia y el crimen, las fuerzas de seguridad se han transformado casi en la única eh, cara del Estado que mucha de la ciudadanía ve, y como digo, en, en condiciones muy desfavorables. O sea, por un lado, muchas veces esas fuerzas de seguridad no, no, no se reconocen en la ciudadanía. O sea, en el caso... Del sur chileno, la, la diferencia entre los mapuches y, y, y carabineros es tal vez más clara, pero, pero muchas veces, incluso en, en, en los casos eh, centroamericanos, donde puede ser que sí se reconozca en la población, eh, se ve como que no hay alternativa y como que también la policía siente que el Estado lo abandona. Y le exige, sobre todo con la pandemia, un papel muy importante, tanto en las políticas que han sido de, de garantizar la cuarentena, que en muchos casos han tenido carácter represivo, especialmente en Centroamérica, como en hacerse cargo de ir a buscar los, los cuerpos que no están enterrados, ir a buscar la gente. O sea, entonces me parece que es una discusión muy complicada. Eh, vemos. Claramente el lado de la, de la brutalidad policial en la represión a las protestas, pero es un problema que excede ese marco, me parece, y que es un indicador fuerte de la debilidad y la incapacidad del Estado latinoamericano de prestar un derecho básico a la ciudadanía, que es el de la seguridad personal. Está ah, ahí está. Muchas gracias por su respuesta. Eh, por otro lado, como enfocándonos más en la actualidad y la pandemia, eh, le queríamos preguntar eh, con respecto al complejo panorama que se ha creado como en América Latina a consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19. Eh, y es posible dar cuenta de un profundo desafío en cuanto al fortalecimiento de las capacidades estatales y el sistema público, por todas las problemáticas que han habido en la salud como en, en el sentido de la posición del Estado frente a esto. Entonces, ¿cuál cree usted que es el escenario futuro para los países de Latinoamérica y cuáles serían sus desafíos? Eh, bueno, esto un poco lo empezamos a hablar en la, en la respuesta anterior, ¿no? Eh, el Estado ha salido muy golpeado de esta crisis sanitaria. El Estado es parte de la razón por la cual Latinoamérica es el epicentro de la pandemia y el único lugar donde duró lo que duró. O sea, no solo que los 10 países con más mortalidad están en la región, sino que, que la pandemia empezó en marzo, eso era la primera ola en Nueva York, en Europa, en América Latina, pero en América Latina sigue. O sea, en los otros países como que hubo una bajada y ahora viene la segunda ola. En América Latina es toda una gran ola. Eh, y, y no solo eso, sino los presidentes que se hicieron cargo o los presidentes que lo ignoraron, igual al país le ha ido mal. Entonces, es como, esto lo que muestra son la conjunción de varias condiciones. Una es la gran urbanización de la región, pero también la debilidad estatal, la desigualdad y la gran informalidad que obligó a la gente a salir independientemente de la pandemia y un Estado que no pudo hacerse cargo. Entonces, en ese sentido, la pandemia lo que hizo fue mostrar la debilidad estatal en su más, eh, 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 ¿no?, la agudeza. Yo creo que el caso peruano, donde todos sabíamos que era débil el Estado, es tal vez el más notable, porque eh, Vizcarra fue muy rápido en responder, puso muchos recursos sobre la mesa, y sin embargo, Perú es el país con más muertos por habitante del mundo. ¿No? Porque eso es ¿por porque no había infraestructura de salud, entonces por más de que lo respondiera rápidamente, no había hospitales a, 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 suficientes, la corrupción que ya sabíamos que era endémica se pasó a la compra de insumos médicos, le dieron plata a la gente, pero no había sistema bancario para hacérsela llegar sin que hicieran colas y se se juntaran y cuando tenían la plata, como no tienen electricidad o heladeras, igual tenían que salir a los mercados a comprar comida y volvían a contagiarse. O sea, no, no, la debilidad estatal es clave. Ahora la respuesta frente a esto es, vamos a ver una demanda social de decir, ok, hasta aquí llegamos, me parece que el Estado debiera tener otro rol en América Latina. Hasta ahora todos lo que hacíamos era el 50% de la gente irse al sector informal y tratar de eludir el Estado o vamos a hacer un nuevo contrato social y un nuevo pacto fiscal donde el Estado va a empezar a prestar servicios y a pensar en el largo plazo en sectores claves de infraestructura como salud y educación, en particular educación, el impacto de la pandemia es enorme sobre la gente que perdió y especialmente los sectores más humildes que han perdido acceso al sistema educativo y no han podido compensar eh, o la gente va a decir y yo creo que esto va a variar de país a país eh, queremos hacer un nuevo contrato social y un nuevo pacto social eh, fiscal con un estado que se ha demostrado no solamente incapaz sino también corrupto incluso con la salud de la gente en el medio de una crisis de estas dimensiones donde se ha robado y no han hecho, no han hecho llegar el, los insumos médicos los respiradores eh, ahí me parece que hay distintas trayectorias y de acuerdo a lo que haya ocurrido vamos a ver que o prevalece la desconfianza que va a debilitar aún más estos estados que ya ahora están en, en la bancarrota, incluso en el mejor de los casos, o eh, va a prevalecer sobre todo donde la sociedad civil tiene capacidad de organizarse y de controlar al Estado. Una idea de repensar la función del Estado y pensar sobre todo en el plazo más largo y en la infraestructura y su importancia. Muchas gracias, eh, profesora. Eh, si bien ahora voy a pasar a un punto de, en particular sobre el país de Brasil, dado que estudios han indicado que el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2018 fue producto de la importancia que le, que le otorgó la economía. Como, como, también el desarrollo, como también el desarrollo de su discurso conservador. Hoy en día, a raíz de la pandemia que estamos viviendo y al considerar negligente la gestión sanitaria, la disminución del apoyo político por parte de su electorado, ¿cree usted que la economía y el conservadurismo permanezcan como factores claves para su reelección? Sin lugar a dudas, eh, él fue reelegido. Cuando la economía va mal, en general los votantes latinoamericanos votan en contra del oficialismo. Esta es una situación muy rara, sin embargo, porque hay una crisis que se puede identificar con algo exógeno. Entonces es difícil pensar si realmente lo que ocurre siempre va a seguir ocurriendo. Eh, su gestión fue pésima, pero como decía antes, aquellos que tuvieron una gestión buena no tuvieron resultados mucho mejores. Entonces, eso le va a permitir, y si miras la, las encuestas, su popularidad ha aumentado del 29 al 40%. Eh, y la razón por la cual se sugiere que ha aumentado es porque contra, contra su voluntad o sin su, su iniciativa, el Congreso hizo una política de auxilio fiscal muy amplia, mucho más amplia que el Bolsa Familia, eh, para responder a la pandemia. Y eso, la gente que la recibió no sabía que era el Congreso y no Bolsonaro, así que le dio mucha popularidad a Bolsonaro, especialmente en los sectores más pobres. Ahora esa política, ese, ese auxilio se ha reducido a la mitad, pero demuestra que la distribución económica sigue siendo una parte importante de la lógica de los votantes. Y cuando no hay para distribuir, en la época de las vacas flacas, este, me parece todavía aún más importante poder distribuir estatus, que era lo que decía en el artículo con el que ustedes comenzaron. Y ahí sí eh, me parece que temas como la ley y el orden, eh, temas como la religión, eh, ¿no? temas morales que son baratos desde el punto de vista fiscal, eh, temas como un acceso, o sea, el uso de la xenofobia o el racismo o el nacionalismo también simbólicos fuertes que no tienen mucho costo fiscal. Ataque, el ataque a la ideología de género, tampoco, uno podría pensar del otro lado: pasar una ley de aborto tampoco tiene mucho costo fiscal y también sería una estrategia alternativa en, en, el, en un momento de, de pocos recursos fiscales. No digo que necesariamente tenga que ser de derecha, pero sí digo que en un contexto de escasos recursos tiene sentido hacer política pública con lo que hay, que puede ser más simbólico y menos caro. Eh, en ese sentido, me parece que ese discurso con el que él llegó sigue estando vigente todavía. Gracias. Y bueno, para finalizar, en Chile estamos a puerta del plebiscito constituyente por una nueva constitución. Las encuestas del país han arrojado mayor inclinación, mayor inclinación por la opción de apruebo. Esto se vincula a demandas dirigidas a la necesidad de incorporar derechos, ampliar la participación política y generar cambios sociales. ¿Cree usted que la creación de una nueva carta constitucional puede ayudar a superar la debilidad institucional que arrastra un sistema político desgastado? Uh, acá voy a tener que disentir un poco con, o sea, si bien el Estado chileno es mucho más débil de lo que se pensaba y de lo que el Estado chileno vendía, en parte por su poca penetración de la, de la sociedad civil. Algunas instituciones, y en particular la constitución de 1980, han demostrado ser relativamente fuertes. O sea, parte de la razón por la cual están peleando, como están peleando en las calles por esto, es que no era tan fácil cambiar la constitución. En general, las constituciones de gobiernos autoritarios no duran tanto, y si duran, es que no son tan débiles. Eh, entonces, y una de las razones por las cuales la constitución chilena de 1980... Era, hay dos razones por las que era fuerte. Uno es porque prometía relativamente poco, entonces era bastante fácil de implementar en ese sentido. No es que había muchísimos derechos, había poquísimos derechos, o hay poquísimos derechos. Y el segundo es porque había, hay actores de la sociedad civil, eh, en particular de la élite empresaria, en el caso chileno, actores económicos, que ganaban mucho. Con, no con, con las reglas de esa constitución entonces estaban muy dispuestos a defender las reglas de esa constitución no es que se sostenían el papel se sostenían actores reales económicos eh, y en ese sentido yo diría que era una, una constitución eh, fuerte si bien su fortaleza es lo que llevó a que se a causar la crisis que causó y a que se separara tanto de las demandas sociales. Y un indicador de esta fortaleza en, desde el punto de vista social es el hecho que el apoyo económico al rechazo parece ser mucho más alto que al apruebo. Eh, entonces, ¿qué esperamos de la nueva constitución? Si hay, si como efectivamente aparentemente va a ganar el apruebo, va a ser una nueva constitución que va a buscar... Hay que ver también cómo es el proceso con el veto de un tercio versus dos tercios, pero, pero todas las constituciones nuevas han extendido derechos, todas las de la región. Me asombraría que eso no fuera el caso en Chile. Ahora, todas las constituciones nuevas que han extendido derechos desde, y acá Claudia sabe más que yo de constituciones, ¿no? desde la brasileña del 88, la colombiana del 91 y las subsiguientes, extendieron derechos que muchas veces en su origen eran aspiracionales. No, ni siquiera los que lo pusieron en la Constitución esperaban que se, que se aplicaran. Este, nadie esperaba que se aplicaran. Esperaban que más adelante, gracias a que estaban en la Constitución y a la movilización de la sociedad civil, y en particular tal vez a la judicialización, se pudieran aplicar. Y efectivamente ocurrió. Con el derecho a la salud en Brasil con en, o, en, o en Colombia con derechos al medio ambiente con derechos a la participación eh, de las comunidades en las decisiones sobre explotación o sea hay muchos derechos que se fueron cumpliendo pero que no en el momento original entonces en el momento original estas derechos eran esta, estas constituciones eran débiles para nosotros porque aspiraban a más de lo que lograban no o sea en ese sentido eran. No eran derechos que fueran aplicados en ese momento o cumplidos. Pero bueno, en el tiempo se pudieron aplicar. Es también vez una estrategia decir, creo una constitución, una institución que es más débil que lo que me gustaría con la expectativa que más adelante voy a poder activar esas, esas reglas y se va a transformar en más fuerte. Entonces, no es que yo espero que la reforma constitucional chilena resuelva la debilidad institucional chilena porque de hecho me parece que parte del problema de la constitución del 80 es que no era débil. Eh, no sé si eso es un poco distinto de lo que preguntabas, pero por ahí va. Claro, eh, gracias. Profes. Bueno, eh, si ya estamos listos con las preguntas de Benjamín y Catalina, yo antes de pasar a las preguntas del público, quisiera eh, preguntar sobre este libro que estamos esperando en castellano. Eh, ustedes publicaron con Daniel Brinks y el profesor Levitsky eh, un libro sobre fragilidad institucional y estamos esperando una publicación en castellano que es de un libro que se llama La ley y la trampa eh, por editorial del siglo XXI. Si nos podrías contar cuál es el argumento de ese libro, eh, que hay bastante ya expectativa en muchas personas esperando que aparezca ya en librería. Sí, muchísimas gracias, Claudia. El, el libro salió en una versión en inglés y ya está traducido al castellano, un poco modificado con siglo XXI, pero gracias a la pandemia se ha trazado su lanzamiento. Eh, el argumento tenía que ver con esto que justamente yo le contesté a Benjamín en la última pregunta, que es la idea de que las instituciones débiles no son débiles por error. Eh, por una omisión o porque no se dieron cuenta los actores políticos, sino que muchas veces son débiles porque es una estrategia, porque los actores políticos piensan que es mejor para ellos que la institución sea débil a que sea fuerte, o porque algunos de los actores políticos en, el, en, en el, todas las instituciones son resultados de conflictos de poder, piensan que es mejor o que la única manera, como en el caso de las leyes aspiracionales, de, de lograrlo es hacer una institución débil, porque sería imposible hacerlo de otro modo. Entonces, lo que analizamos en el libro, que se llama La ley y la trampa, por hecha la ley, hecha la trampa, justamente... Eh, tiene que ver con una tipología de distintas formas de debilidad institucional. Una primera forma que tiene que ver con la falta de, de ¿cómo se puede decir?, de ambición de las instituciones. Y esto tiene que ver, como yo decía, la, la constitución del 80 en Chile es más fácil de cumplir porque en términos de derecho tiene bastante poca ambición, no promete muchos derechos, es bastante más fácil de implementar que una constitución que fuera enorme en su, en, en su provisión, en, en la cantidad de derechos que otorga. Entonces, si ya realmente la, la institución tiene cero ambición, es decir, o promete lo mismo que es la realidad sin la institución, o sea, la que, a ver, acá en Estados Unidos todos nos ponemos el cinturón de seguridad y si ahora sale una ley draconiana sobre el cinturón de seguridad va a ser insignificante porque igual todos nos poníamos el cinturón de seguridad. Otra dimensión que nos parece importante es la dimensión de eh, la obediencia a la ley. Y ahí decimos que la obediencia a la ley eh, puede variar por distintas formas, puede variar porque el Estado no está interesado en que sea obedecida la ley, en aplicar la ley. Eh, y esto puede ser porque el Estado quiere una institución que nosotros llamamos como de vidriera o de escaparate, una institución que en realidad es para mostrar como que estamos haciendo algo, pero no lo estamos haciendo. Eh, muchas veces América Latina es la región del mundo que ha adoptado... Más rápidamente, la, 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 el, la, orca, la Organización Internacional del Trabajo tiene una convención 189 y la, América Latina es el, la región donde más países la adoptaron y esta, esto da, otorga derechos a, los, a las poblaciones indígenas para tener decisión, consulta previa sobre la exploración de sus tierras. Esto no quiere decir que se aplique en muchos países, se adoptó justamente porque queda bien. Frente a la comunidad internacional o para callar eh, eh, gentes, comunidades eh, al interior, pero en realidad no se aplica. Es lo que llamamos como de vidriero, de escaparate. Otra alternativa sería que el Estado decide cuándo le conviene aplicarlo y cuándo no. Entonces tiene como tolerancia a, a, a quien rompa la ley. Ahí nosotros nos basamos bastante en el trabajo de Alicia Holland, que trabajó sobre, sobre Chile, sobre Santiago, entre otros países, eh, y mira, ella mira la ocupación de tierras y mira la venta ambulante, y tiene un ejemplo en un artículo muy divertido sobre un alcalde que no voy a nombrar, pero que es primero alcalde en la Florida, y cuando es alcalde en la Florida permite la venta ambulante porque sus su votantes... Compran y trabajan de eso, y después lo nombran alcalde en las Condes, y en las Condes, donde sus votantes no quieren la venta al realmente le dice a la policía: sáqueme de acá a los propendedores ambulantes. Entonces ella dice: no tiene que ver con, con, el, con el partido ni con el individuo mismo, sino con los incentivos políticos para aplicar la ley. Después uno. Eh, puede pensar también que hay veces que la ley conviene a, eh, a, se activa porque hay como un shock externo eh, ahí miramos el caso de la ley lerdo en, en méxico que es una ley de privatización de tierras que inicialmente se aplica solo a la iglesia y no a los pueblos indígenas que eran aliados del régimen y cuando los precios de la tierra suben por un, por un boom de las materias primas se la aplican también a los pueblos indígenas como eh, porque ya ahora quieren acceso a esas tierras. Eh, entonces, vamos como describiendo distintos patrones. Describimos también un patrón que tiene mucho que ver con esto de la debilidad estatal latinoamericana, donde los, los estados tienen pocos recursos y capacidades, y entonces van, como quien diría, donde los empuja el viento. Entonces, el estado. No es que realmente es como indiferente, no es que realmente tiene malicia necesaria en la aplicación desigual de la ley, sino que es más fácil, si tengo recursos limitados, aplicarla donde la sociedad civil me está empujando. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo hay un caso de regulación laboral. ¿no? De, de accidentes de trabajo en Argentina, en, en una ciudad del interior argentino, y eh, el, el autor, porque esto está basado en, en el trabajo de Mata Mengual eh, y Eduardo Archen, mira a. a los que hacen los ladrillos y los que construyen con los ladrillos. Resulta que los que hacen con los ladrillos son en general extranjeros y no están sindicalizados y los que construyen con los ladrillos, sean argentinos o extranjeros, están todos sindicalizados. Y el sindicato de la construcción es fuerte. Entonces, claro, la, los inspectores de trabajo van a donde lo lleva el sindicato, que es a la construcción, pero la mayor parte de los accidentes de trabajo se producen en, en el otro lugar donde se construyen, donde se hacen los ladrillos. Entonces, muestra cómo no es realmente la necesidad, sino el hecho que el Estado va siendo empujado a aplicar sus recursos a un lugar y no al otro. Eh, entonces así es como que vamos analizando estas diferentes dimensiones y después la tercera la última dimensión que analizamos es que a veces, que esto justamente a ustedes no pareciera tocarles por la constitución que me dijeron, que a veces eh, las reglas duran poquito y son muy volátiles. Y entonces aunque la regla sea buena y se aplique, si es muy volátil, al final la gente espera que dentro de dos años no va a existir más y ya está, o sea, no hago nada mis expectativas son ignorar las reglas. Entonces, eh, tenemos este concepto que habíamos denominado ya antes con, con Steve Levitsky como de reemplazo serial. Y un poco la idea ahí es un concepto bastante argentino, donde, es, donde las reglas se cambian con bastante frecuencia. Pero no solo, o sea, si uno piensa, ustedes piensan en la constitución del 80 es difícil de cambiar. En Ecuador las constituciones duran más o menos una década y se cambian ya. La, la actual, que va más de una década, es vieja. Eh, entonces, por eso, o si sea, hay países donde si uno ya sabe que va a cambiar no tiene que adaptar su comportamiento o pensar que la, 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 la regla aspiracional va a ser aplicada en el futuro, porque ya sabe que va a ser cambiada. Entonces, vamos como analizando distintos escenarios y distintos tipos de debilidad institucional y asociándolos con distintas estrategias políticas y dinámicas políticas que llevan a los actores a uno o al otro. Bueno, yo quiero decir que nosotros pues, vamos a esperar el libro. Nosotros tuvimos una primicia de, de este argumento en el decimotercer Congreso Chileno de Ciencia Política que se realizó bajo la presidencia de Oriana Pifre en la Universidad del Desarrollo, donde la profesora Murillo fue la oradora principal y expuso algunos de estos argumentos sobre los distintos tipos de comportamiento institucional. Entonces voy a pasar ahora a algunas preguntas del público. La primera es de Pablo Borges, que siempre hace preguntas muy largas y nos hace sufrir, pero está buena la pregunta, sí. así que la voy a leer completa. Dice, a partir de su reciente columna en Cenital y de su entrevista en la BBC, usted menciona un momento político de la región caracterizado por mayor fraccionamiento político y polarización. Mi pregunta es, esa polarización, ¿a qué nivel se da? ¿Es un tensionamiento de élites políticas por arriba? ¿O es un enfrentamiento directo entre ciudadanos por abajo? Y a partir de esto, ¿cree que es correcto lo que dicen aquellos que señalan que las sociedades consumen y demandan conflictos, pero finalmente se deciden y votan por moderación? Ok. Muchísimas gracias. La pregunta es muy buena, efectivamente. Este, yo tengo un poco la idea, y acá no tengo evidencia cierta de que sea así que la polarización es mayor a nivel de élite que a nivel eh, de ciudadanía, en la mayoría de los casos, no necesariamente en todos los casos, pero en muchos casos la ciudadanía está descontenta con todos los políticos, los de ambos lados de la grieta, como lo llamamos nosotros en Argentina. Entonces, eh, un poco la polarización es más bien un intento de señalar. Que, 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 que tenga un producto diferente para ofrecer que el que está en el gobierno. Eh, me parece a mí que la, la, las opciones de, de la oferta también afectan lo que pueden votar eh, la, la ciudadanía. Eh, Pensemos las elecciones que vienen ahora, la de, la de Bolivia, ¿no? que es de un lado el más y del otro lado el no más. O sea, <laughs> básicamente en las dos acepciones del término. Eh, y sí, está más fragmentado el no más, pero eh, como que la idea es que si hubiera una segunda vuelta, ese es, ese es el, el clivaje. También ese clivaje ayudó muchísimo a la llegada de Bolsonaro, ¿no? el clivaje anti-PT-PT. Me parece que muchos han organizado sus sistemas políticos, eso les ha dado posibilidad de hacer identidad. Nuevos políticos como Bolsonaro, como AMLO, como Bukele, que llegan. Eh, realmente en un momento en que las poblaciones están muy descontentas con el sistema político, usan posiciones muy polarizadas de nuevo para tratar de vender algún producto nuevo en un contexto de poca redistribución. Me parece que a principios de los 2000, durante el boom de las materias primas, era más fácil, sí, hacer algo de, 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 de redistribución simbólica, pero acompañada de redistribución económica, ¿no? Y eso se está volviendo cada vez más difícil, lo que hace que eh, la polarización sea una estrategia política más atractiva para las élites eh, y la ciudadanía solo puede votar dentro de las opciones que hay, salvo que se levanten y digan que se vayan todos, como ocurre en algunos casos, pero en general pasa esto. Catalina Riquel me pregunta, ¿de qué manera se podrían fortalecer las instituciones e incrementar una cooperación internacional para superar? los efectos de la recesión en América Latina haciendo parte de ese proceso a la ciudadanía. Parece muy difícil eh, que ocurra algo así en este contexto. O sea, un poco lo que se ve de, de, de la región es un grado de fragmentación y de poca cooperación enorme entre los países la elección de, de claver caron en el bid mostró la incapacidad de los países de la región de ni siquiera coordinar una respuesta frente a lo que significó una avanzada de estados unidos en el rompimiento de normas eh, diera más bien la impresión y el resto del mundo tampoco está para planes marshall porque todos están en recesión entonces diera impresión que la, la región va a tener que empezar a hacer sus tareas a nivel de cada país antes de poder lograr un apoyo más fuerte internacional, si bien los organismos eh, de, digamos, de crédito internacionales probablemente vayan a dedicar parte de sus fondos para la región, especialmente para los países más pobres de la región. Pero me parece que el, el gran impacto, estamos hablando de al menos 10% del producto en las últimas proyecciones o más en la región, nos está hablando de una situación similar, si no peor, a la crisis de la deuda de los 80. Y en, en ese momento el, la, la decisión fue más bien una decisión de cada país de cómo y cuándo salir. Natalie Vergara pregunta, ¿cuáles son los desafíos en materia de seguridad ciudadana para Chile y América Latina? Bueno, es un poco difícil contestar porque yo no soy especialista en seguridad. Esta sería una pregunta más bien para eh, Lucia Damer o alguien en, ese, en esa línea. Eh, mi impresión, el, 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 desde el punto de vista de la política comparada, lo más notable es esto que mencionaba antes, es que... La policía, ya el, 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 la policía está cada vez menos bajo control de las fuerzas civiles. Eh, por distintas razones. Por abajo, porque están en una situación tan, tan mala que les es más fácil eh, negociar con el crimen organizado y cobrar de ahí. Y por arriba, porque se ven muchas instancias en las cuales hay desobediencia incluso explícita a las, a las autoridades eh, democráticamente electas. Entonces ahí me parece que hay, yo no sé cuál es la solución, pero hay un problema en el cual la policía se está volviendo cada vez más importante y no solo en el terreno de la represión, sino también en el terreno de la estabilidad política. Gabriel Piño pregunta. En este escenario de debilitamiento institucional, ¿qué papel puede jugar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está siendo súper debilitado. O sea, el parte del problema es eh, sobre todo desde, desde la política norteamericana ha sido debilitar a la OEA, debilitar a la Comisión Interamericana. Y, y, y como hay mucho seguidismo en la región, lo vimos ahora en, 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 en las decisiones de Almagro recientes. Eh, es, es realmente una, una situación preocupante para una institución que ha tenido muchísimo valor para la región y muchísimo valor en, en obligar a las, a las elites de la región a, a tener algún tipo de, de, ¿cómo se dice?, social accountability, de rendición de cuentas a sus sociedades. Lo vimos en Guatemala, lo vimos en muchas instancias. Eh, es realmente preocupante un poco lo que está empezando a pasar con la Comisión Intramericana, que es una, desde mi punto de vista, yo entiendo que hay gente que no, no cree en esto, pero que es una institución que ha, ha tenido un valor importante para la región. Bueno, muchas gracias a la profesora Murillo, a Benjamín y Catalina por sus estupendas preguntas a Mauricio Polanco, Mariana Ardile y Alexis eh, por su ayuda con, eh, con, eh, con la parte técnica y con el diseño de este seminario. Con esto estamos poniendo fin a nuestras seis sesiones del seminario abierto de política comparada y les pedimos disculpas a las personas eh, cuyas preguntas no hemos podido tomar, pero empezamos un poco tarde y la profesora Murillo tiene otra actividad ahora, así que muchas gracias y será hasta una, un próximo ciclo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.